tal, amigos y amigas de YouTube? ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien, amigos. Y yo también. Estoy perfectamente, por si alguno me pregunta qué tal está, ¿no? Pues yo estoy perfectamente. Y me espero que vosotros también. Bueno, esto es un vídeo que normalmente no suelo hacer de estas cosas, pero... esto es un vídeo, como va a ser pronto... Navidades, pues vamos a hacer un vlog felicitando yo, por mi parte, las Navidades a todos mis seguidores, tanto de Twitter, por supuesto, tanto de Facebook y como de YouTube, las tres redes, ¿no? Y quería felicitar unas Navidades, por supuesto. Espero que estas fechas os lo paséis de puta madre. Digo tal cosa porque hay libertad de expresión. Espero que os paséis bien, espero que os paséis mucho, muy de puta madre las Navidades. Quién sabe si alguno ya es rico con el gordo de lotería, no lo sé. Ojalá que yo sí lo sea. Os felizo por mi parte, yo que me explico como el culo. Es de conocerlo, me explico como el culo, pero bueno. Os deseo muchas felices Navidades. Un gran año nuevo por si no os veo, quién sabe, por si no os veo, entre paréntesis, os leo en ese tiempo, a lo mejor, porque como me voy, no estaré en casa. En Navidades, a partir de año nuevo, no estaré en casa, pues os felicito el año también a vosotros. Que paséis unas grandes y felices Navidades todos y todas los que me seguís en las redes sociales, en concreto, no digo ninguna, ya las he dicho al principio. También os felicita el año y las Navidades este pedazo de gordo que tengo aquí, no sé si le veis bien, ¿eh? Que a veces me trolea en los vídeos, el cabrito cuando me aúlla, a veces me trolea. Os felicita las Navidades este colega de aquí también. ¡Mua! Que seáis felices. Espero que el próximo año, 2017, que está a la vuelta de la esquina ya, sea mucho mejor que este. Seamos más felices todo el mundo. Y nada, y por mi parte, feliz Navidad a todos, próspero año nuevo. Y que si sois buenos, os traigan cosas a los niños. Si sois malos, bueno, también. Porque todos hemos sido jóvenes y hemos cometido travesuras, por supuesto, ¿no? Y también, ya que estoy aquí, y por último, os digo, a partir de desearos las felices fiestas, que quiero daros un consejo. Nunca en las... yo no... la pirotecnia no la aguanto. Yo la pirotecnia no la soporto, si os soy sincero. Pero esperemos que no haya... que no haya pirotecnia. Ya este año no creo, dudo mucho que no, la gente no tire pirotecnia, pero yo recomiendo que no tiréis pirotecnia, puesto que muchos animales... no, perros sobre todo, perros sufren mucho por los petardos, sobre todo el mío, ¿no? Así que decir no por unas Navidades que no tenga pirotecnia, y lo dicho. Próspero año nuevo, feliz Navidad a todos, un abrazo fuerte a los hombretones, a los hombretones y a los chavales, un abrazo fuerte, y un besazo a las mujeres, que estoy todos sois estupendos, en general. Y hasta aquí, no sé, yo me explico peor que el rey en el discurso navideño, pero bueno, aquí me despido y lo dicho. Feliz Navidad, amigos.